Hola amigos de Guitarra MX, yo soy Jesús Darío y hoy vamos a reseñar este bajo Yamaha, que es el modelo 735BB735A, el cual es una nueva serie y les voy a mostrar. Trae esta pickguard, usualmente no trae esta pickguard los BB, pero en este modelo sí los trae, y trae también un recorte de este lado, el cual pues te permite moverte más fácil hacia las cuerdas a la hora que estés tocando. También trae la pala color negro. Y bueno, este bajo es de gama alta, digamos que es el hermano mayor de esta serie. Está super pro y es de 5 cuerdas. Trae en los herrajes un color humo, el cual lo hace ver muy elegante. Y este bajo es color negro mate. Está hecho la construcción de este bajo de dos maderas, que es alder y maple. Trae el acceso al alma, al pie del brazo. Traes una Graftec Knot. Y los clavijeros son vintage y son ligeros, abiertos. El puente es Vintage Plus. Y algo que lo caracteriza es que pues, lo puedes meter las cuerdas tradicionalmente por aquí. Pero también trae otro acceso de este lado. Y pues tienes las dos opciones para meter las cuerdas. Es construcción bolt-on. Tiene 6 tornillos. Y aquí trae 2 tornillos inclinados. Lo cual permite que el brazo y el cuerpo tenga como un mejor agarre y tenga una mejor vibración. Tiene 21 trastes. Los inlays en forma de línea. Y bueno, vamos a hablar de las pastillas. Tenemos la pastilla del puente, que es una split single coil, y en el brazo la split single coil y single coil del lado del puente. Ahora vamos a hablar de los potenciómetros. Tenemos aquí la banda de ecualización, que aquí son los graves, medios, agudos, volumen maestro, selector de pastillas. Todos los potenciómetros tienen un tope a la mitad para que pues, te ubiques mejor. Y este trae un switch, el cual hace el bajo pasivo para arriba y activo para abajo, el cual pues, le da una gran versatilidad. Y pues no queda más que probarlo. Vamos a sonar este bajo. Vamos ahora a utilizar el bajo de modo pasivo. Ahora vamos a usarlo en modo activo. Pues es una gran diferencia, sí tiene buena versatilidad. Ahora vamos a escucharlo en modo activo, pero vamos a seleccionar la pastilla del puente. Thank you.
ronca muy bien. La verdad que sí, sí poncha. Vamos ahora con la pastilla del brazo, la split single coil. Está más gordito, obviamente, pues es la del brazo. Y bueno, en combinación, vamos a poner las dos. Me agrada bastante. Pues este bajo sí tiene una gran versatilidad y a mí lo que me gustó es esa profundidad ahorita que tiene la quinta cuerda. Sí, es como agresivo, tiene un buen balance del bajo y pues el brazo en C pues tiene, te hace un agarre muy muy chido. Y bueno, también los agudos tiene. Sí, es bastante versátil, digo, ahorita pues, toqué estilo medio metaloso, pero bueno, o sea, tumbaos también. Igual, no he movido ahorita las combinaciones, pero sí tiene un sonido muy rico. Y bueno, vamos a ahora quitarle medios y vamos a dejar quitarle un poco de bajos. Vamos a dejar agudos a la mitad. Sí responde muy muy bien, pues prácticamente hace lo que quieras el bajo. Y bueno, el switch, el selector de pastillas, te da una gran versatilidad. Este bajo en México lo encuentras alrededor de los 16,000 y 20,000 pesos. Sí vale la pena, tiene una gran versatilidad, un gran sonido. Estéticamente está súper chido. Nuevamente, muchas gracias a Yamaha que nos prestó este BB735A. Y no olviden suscribirse a la revista guitarramx.net síganos en nuestras redes sociales y gracias, nos vemos.